banda local, los bang, bang, bang y los espectros. Así que todos y cada uno de ellos se van a presentar aquí en antecámara, por favor. ¿Qué tal? Yo soy Héctor, toco guitarra y órgano y canto. Sí, ya se está olvidando, ¿verdad? Yo soy Iván, el baterista, y canto un buen. El hueso. Yo soy Edwin. El guapo. El greñudo, ¿no? Greñudo. A ver, cuéntenos acerca de su historia. ¿Cuánto tiempo tienen pegándole al órgano? Bueno, pues este proyecto lleva 2 años. Fue en el 2011 cuando comenzamos. Y actualmente tenemos nuestra dimensión aproximadamente unos 4 meses. Ya más era que solíamos el 5 en el 3. O sea, ahora estamos solo, ¿no? Ahora estamos solo. Vamos a correr la bajista porque es demasiado guapo. De hecho, es muy guapo, ¿verdad? A ver, cuéntanos, super bajista, ¿qué onda con el nombre de la banda? Bam, 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 y los espectros. Pues ese nombre salió de una recopilación de que se llama Back from the Grave. Ahí viene todo lo que, si te quieres entrar en lo que es la música sesentera, y es tridente corrosiva, como se lo dice el garaje, pues encontrar que lleva la banda Beat Beat and the Rock Brothers. Yes, por eso tú eres el guapo de la banda. No. Ahora, ¿qué tal le va una banda, mi querido Huesos? ¿Qué tal le va una banda en la ciudad de Toluca con respecto al público, a los escenarios, al apoyo de otras bandas? Pues creo que va bien. Luego las bandas son medio, tienen conflictos entre ellas, luego no se apoyan, pero creo que el chiste es entre todos apoyarse. Y creo que sí, todavía tenemos ahí unas bandas amigas que son los Animales y los King Cadets, que nunca deberían escucharnos como él. De hecho, vamos a tocar con ellos ahí, si quieren, la junta, el 30 de enero. Ya, pronto. ¡Ay! ¿Cómo no están aquí? El 30 de enero. Acabamos de estar. Muy bien. Ahora, ¿cómo? El 30 de enero aquí en la ciudad de Toluca, ¿no? Que chequen su página de Facebook y todo eso. Ahora, platíquenos, en cuanto al género, o sea, especifiquen ustedes qué tocan. O sea, tienen influencia, ya nos platicaste, pero ustedes qué tocan en sí, ¿cómo lo conocen? Pues, depende. Yo pienso que cada quien le mete su esencia a la banda. Por ejemplo, a mí me gusta pues, que el bajo tenga mucho ritmo, ¿verdad? Y yo a veces la parte es que le pongo ligada. Y pues esas influencias las tomo porque es como blues de los 60, que es blues muy rápido y que se dice la blues. Y el flick beat me gusta mucho, pero no que tiene mucho ritmo. Y yo pienso que cada quien le mete a la banda pues, para que tenga un esencia. Ok. Bueno, ¿cómo se encuentran en las redes ya para que se permitan hacer el nuevo? Bueno, usamos la página de Facebook. Estamos como Bang, 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 y los espectros, Bang y Disparo, exacto. Y hay un mensajito, si quieren ir a tocarnos, más bien, perdón, si quieren que vayamos a tocar. Sí, está para el campeón, primera vez, nos agradecemos que hayan estado con nosotros. La siguiente rola es Perdida o Pérdida, porque ya como que no entendí. Perdida. Ok, pues yo creo que ya está intenso esa rola, este micro que llevamos en la abuela de nuestros compañeros. Ellos son los Bang, Bang, Bang y los espectros van a tocar algo esencial ya en nuestro programa que están tocando en vivo, algo muy importante. Así que muchas gracias a todos ustedes que nos siguen y nos apoyan aquí en la zona fusión y se quedan con más de los Bang, Bang, Bang y los espectros. Gracias.
Gracias.